Este es el templo del domo, arquitectura ciclópea de estilo orgánico. Otro ejemplo demoledor del error histórico que están cometiendo las autoridades culturales de Barcelona cuando afirman que estos vestigios son obra y gracia de la casualidad de la naturaleza, es decir, simples rocas erosionadas que carecen de todo interés cultural. No se trata de simples rocas erosionadas, sino del legado arquitectónico de la primera y más antigua civilización de la historia de la humanidad, una civilización avanzada, capaz de erigir obras monumentales en el 10.º milenio antes de Cristo. Por lo tanto, se trata de una civilización fuera del paradigma admitido, de una civilización fantasma, porque no existe para nadie. Montserrat alberga un imponente tesoro arqueológico que permanece invisible ante los ojos de todos los arqueólogos de Cataluña. Por consiguiente, de nada sirven todos los estudios y excavaciones arqueológicas que se están realizando en la actualidad, y de nada han servido todos los estudios y excavaciones que se han realizado a lo largo de todo el siglo XX, porque nadie se ha enterado de nada. Increíble pero cierto. Los arqueólogos llevan estudiando la montaña de Montserrat durante más de un siglo, pero han sido incapaces de advertir la presencia de estos vestigios bajo la misma luz del sol. Montserrat alberga el mayor conjunto de templos prehistóricos de toda la Europa continental y nadie se ha enterado de nada. Por lo tanto, los arqueólogos están cometiendo un error histórico porque están confundiendo estas obras de origen cultural por simples casualidades de la naturaleza. Precisamente en el interior de este templo, los arqueólogos han realizado estudios y excavaciones, pero han sido incapaces de advertir que estaban dentro de un templo prehistórico. Siguen pensando que se trata de una cueva de origen natural, de simples rocas erosionadas, pero esta no es la realidad objetiva, porque se trata de arquitectura ciclópea y no de una cueva de origen natural. Esto es arquitectura y no simples rocas erosionadas, así de claro. Un imponente legado que no existe para nadie, un verdadero patrimonio inmueble que no forma parte de ninguna publicación arqueológica por culpa de la visión radical de las autoridades culturales de Barcelona. Una pequeña oligarquía que es incapaz de reconocer la autenticidad de este descubrimiento. La existencia de una mano inteligente detrás de un aparente mundo natural, como ellos consideraban. Y esto supone reescribir toda la historia de la humanidad y también los principios de la geología histórica. En esta imagen podemos apreciar una fractura de origen natural. Esto sí es una fractura de origen natural, y se trata de una fractura errática que nada tiene que ver con la arquitectura de la civilización madre. Tenemos un verdadero tesoro arqueológico en la montaña de Montserrat que está siendo objeto de una gran injusticia, y todo por culpa de la visión radical y vertical de unos pocos que tienen el poder de decidir lo que debe considerarse bien de interés cultural y lo que no debe considerarse bien de interés cultural. Oh, but,